Chicos, chicas, bienvenidísimos. Una vuelta más. Una vuelta de vuelta. Una vuelta, me habéis pillado. Aquí estamos de vuelta una vez más. Hoy, chicos, tenemos una mega rampa face to face. Vamos a ver qué nos encontramos con todos estos lobos que tenemos por aquí. Porque, madre mía, madre mía, madre mía. Solo digo eso. Y vamos a ver qué tenemos. Ojo, ojito, ojo, que ya estoy viendo lo que hay. Ya estoy viendo yo lo que hay. Madre mía, chaval. Esto creo que va a ser divertidísimo. Vamos, divertidísimo. Me voy a divertir un montón. Así que ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un gran like, que sé que os encanta. Podéis apoyar los vídeos con un grandísimo like y suscribiros si aún no lo estáis. Así que, let's go. Aquí la gente va... Bueno, estoy viendo básicamente cómo lo están haciendo. Ya me van a tirar. Vale, podríamos saltar hacia la derecha, pero no queremos jugárnosla. Aquí hay un hombre que es el hombre... El hombre de la sombra se ha ido. Se ha ido, se ha ido el hombre de la sombra. Podemos dar saltos hacia la izquierda y me lo podría jugar. Ojo, que sé pilotar muy bien la bicicleta, pero ¿queremos eso? ¿Realmente queremos eso? ¿Queremos eso? ¿No, verdad? Pues acelera, acelera, acelera. Y nos vamos hacia arriba. Madre mía, chaval. Quiero este caza, tunearlo por completo. Lo quiero tunear y... Madre mía. Bueno, a ver, ojo, ojito, ojo. Que el punto lo tenemos muy cerca. Quiero realmente visualizar el punto. Vale, lo tenemos exactamente aquí. Cuidado con el caza. Vale, y directamente nos tiramos. No me di... ¿En serio? ¡Qué guapo! Vale, me van a dar con el avión. Casi, casi. Está guapísimo, está guapísimo. 100%, ¿eh? Está guapísimo. Vale, voy a probar ahora a hacer el truco de saltar hacia un lado. Aunque no creo que me salga. Pero como llevo bastante ventaja, pues creo que lo puedo hacer. Así que vamos allá con muchísimo cuidado. Ahora, ojo, porque lo que acabáis de ver pasando por la mega rampa y el salto, ahora la dificultad está es que nos pueden empujar mientras van en bicicleta, ¿sabéis? Así que... Ojo, que era una bicicleta lo que llevábamos antes. Pero es que ahora no hay bicicleta, ahora hay esto. Vale. Paso por aquí, ok. La dificultad está aquí en que nadie te empuje, nadie te golpee, nadie te diga nada. Vale, vale, cuidado con la mega rampa. Vale, yo creo que ahora es el momento. Ahora es el momento, que nadie me empuje, que nadie me diga nada. ¡Vámonos! ¡Hacia arriba! Me gusta, me gusta la mega rampa. Esta es diferente, una mega rampa diferente, con un toque fresco, es lo que queríamos. Pues aquí lo tenéis. Bueno, pues con el toque fresco. Let's motherfucking go, subimos. A ver qué pasa ahora, porque madre mía, el punto es importante, saber dónde está. Creo que del tirón nos tiramos hacia abajo, en plan mega rampa, ¡Loco! ¡Loco! Que me empuje alguien ahora con esto. ¡Loco! ¡Loco! ¡Que me da! ¡Que me acaba de mandar para arriba, loco! ¿Qué dices? Bueno, pues nada, muchísimo mejor, más divertido. Venga, vamos a intentar adelantar al primero. Que me tiene pinta de que está cerquita, O sea, que está acá abajo, está acá abajo. Está acá abajo. Vale, es mejor frenar aquí un poquito porque si no... Esto es lo que sucede. Madre mía, qué hostia me ha dado un avión, tío. Literal, Vale, ojo, porque... ¡Ulo! Creo que ha empujado uno, Ha empujado uno el rampa. El vehículo rampa creo que ha empujado a uno. Literal, ¡Ostras! Me acabo de dar cuenta que es una M de McDonald's. Madre mía. ¿Y por qué no de Burger King? Bueno, da igual. Vale, a ver qué vehículo toca ahora para pasar por aquí, porque esto se está poniendo interesante, Vamos, con cuidado. Este tubo es importantísimo pasarlo bien. Vamos. ¡Ojo! Que seguimos yendo con el vehículo rampa. Lo tenemos exactamente aquí. Ojo, 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 que tenemos cara a cara, mega rampa. Tenemos de todo. Está retrocediendo el vehículo. ¡Ay, Dios mío! Esto se pone interesante. ¿Podré tirar el primero? ¿Lo tiramos o no lo tiramos? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos? Nah, no lo voy a tirar, es buena gente. Esta persona es buena gente. Esta persona me ha dejado ganar más de una vez. Ostras, a tomar por culo, venga. Acelera, acelera, acelera. Venga, que te toco el claxon. Venga, que te toco el claxon. ¡Te levanto! ¡Vámonos! ¡Vámonos, que nos vamos! Me mola, me mola. Me mola esta mega rampa. Tiene todo lo que uno necesita. Es la frescura que buscábamos, que necesitábamos, que queríamos. Aquí está. Vale, y seguimos cogiendo los puntos y directamente te tira hacia abajo. Estaría guay si no tuviese freno, pero claro, si tiene freno, mucho mejor que mejor.
Ahí está, nos vamos, nos vamos. Nos han empujado, nos han dado un empujoncito con cariño. Genial. Seguimos hacia abajo. Vámonos, tenemos el coche Twitch. El coche Twitch, así lo he bautizado. Cuidado, no quiero chocarme con nadie realmente. Vamos, Dios. Qué miedo tiene que pasar la gente yendo por ahí, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos. Este vehículo es demasiado rápido. Vale, tengo miedo. Ni siquiera he mirado cuántos puntos de control son. Voy a mirar ahora. Vale. Cuidado, voy a frenar un poquito por aquí, porque voy demasiado rápido. Ahí está. Lo paso por el... ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Bueno, espérate porque hay otro que va... está detrás mía. Se va a caer igual, se va a caer igual si no se ha caído. Pues no se ha... se ha caído, se ha caído. ¡Wow! ¡Dios! ¡Creía que me iba a empujar! ¡Creía que me iba a empujar! Digo, estoy perdido porque si me tira y si me cae, o sea, me voy a tomar por culo, ¿sabes? Literal. A ver, este vehículo es muy complicado el manejo, aunque parezca que no. El giro, o sea, giras un poquito y se te va el vehículo a tomar por culo. Así que aquí hay que tener un poco de precaución. Yo prefiero... Vamos a acelerar antes de que venga algún vehículo. ¡Corre! Vale, estoy salvado, estoy salvado. ¡Uy, Dios mío! Vale, no hay ningún vehículo por ahí, así que nos vamos hacia arriba. Dios, es que la rampa es grande, ¿eh? O sea, lo tiene todo. Lo tiene todo, está guapísima, tío. La mega rampa, me encanta. Mega rampa, cara a cara, o sea... Es un cúmulo de toques frescos, que es lo que necesitábamos. Y aquí lo tenemos. Ojo, que me quiero chocar con esto. Nos vamos. Cogemos esto. Let's go. Y la meta, la que... La tenemos aquí ya, ¿en serio? ¿What? Ha sido súper rapidísimo. Ha sido súper rapidísimo. Ha sido muy rápido, ¿eh? O sea, me ha molado. Me ha molado, me ha gustado. O sea, yo creo que he tenido demasiada velocidad. Ni siquiera me he fijado en los puntos de control. Y hemos conseguido hacerla en un chasquido de dedos. La verdad es que está guapa. Porque como veis, o sea, esos, esas líneas que hay exactamente ahí, realmente cuando vas en altas velocidades, pues ya está. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Ojo, porque comienza la cuenta del NF y ya los que quedan se quedaron. Ya los que quedan se quedaron. Este ya hace un rizo. Lo intenta de todas las maneras, pero ya... Amigo mío, muy complicado. De hecho, hasta incluso te tiras para darte una brisita, ¿no? Un aire. Ha estado guay, ha estado guay. Primera posición, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, no olvidéis dejar un buen me gusta. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.